Toda vida creada por Dios debe experimentar un momento de transición. La excepcional vida y legado del profeta TB Joshua permanecerá siendo de gran impacto en nuestro mundo, incluso mientras celebramos su transición a la vida eterna el 5 de junio del 2021. Hace un año, nuestro padre en el Señor, el profeta TB Joshua, fundador y supervisor general de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, fue sepultado en el auditorio de la Escoán. Su vida y tiempo como general de Dios proyectó una total dedicación a la obra y a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, afectando la vida de millones mediante sus obras y enseñanzas de salvación, amor, perdón y caridad, anclado en Jesucristo. Mientras celebramos su vida y su legado, atendamos a este llamado de actuar como fuentes de luz en un mundo oscuro, de esperanza en un mundo sin esperanza, de amor en un mundo sin amor y, por encima de todo, de paz en un mundo repleto de conflicto. Como el profeta TB Joshua dice, la belleza de la vida no depende de lo felices que nosotros seamos, sino de lo felices que puedan ser los demás gracias a nosotros. Como dijo Jesús en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este mundo no es nuestro hogar. Solo estamos de paso. Lo de Dios, el profeta TB Joshua, perdura.